Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas llamadas extrañas que algunas personas han hecho al 911, así que comencemos. Número 1. Vamos a empezar con esta que no es tan perturbadora, sino que prácticamente tiene un final feliz. Y es que ya cuando el agente logra localizar de dónde provenía esta llamada, se dan cuenta de que en esta casa ya tenía como varios antecedentes por violencia familiar, por lo cual el agente pues no duda en enviar una patrulla. Y cuando finalmente llegan a la casa se dan cuenta que había una pareja y que el señor estaba como bastante drogado. Y la mujer tenía como varias contusiones, pero pues gracias a la astucia de esta mujer, pues digamos que tuvo un final feliz. Número 2. Esta llamada la hace al 911 una señora de nombre Ruth y prácticamente ella empieza a llamar porque hay un hombre que está fuera de su casa y ya su presencia le empieza a incomodar. Sin embargo, el final es bastante perturbador. He comes to my door and said he's looking for an apartment. So I live alone and I'm an old lady. Mm-hmm. And where is he now, ma'am? I don't have no idea.
151 en Calabria. Pero cuando las autoridades fueron al lugar de los hechos, realmente pues no pudieron encontrar nada. Pero lo extraño de este caso es que también habían 5 personas más que concordaban con lo que había dicho la señora. Y todos decían que era una criatura bastante extraña y que ellos jamás lo habían visto en sus vidas. Número 4. Esta llamada ocurrió ya hace tiempo, ocurrió más o menos en los años 90 en un estado de Washington, pero salió a la luz hace poquito, por lo cual se convierte en una de las llamadas más extrañas que ha existido a través de la historia. Esta grabación se corta, pero sin embargo las autoridades nunca pudieron descubrir qué fue lo que pasó realmente. Número 5. Este caso creo que es uno de los más extraños y para mí es uno de los más perturbadores. Ahorita van a escuchar el tono de voz del señor y de verdad que da miedo. Pero además de todo esto es que esta llamada sirvió para el juicio porque el señor pues efectivamente después le hicieron un juicio. Y ustedes saben que en Estados Unidos pues las penas son bastante duras. Pero lo raro es que el juez solamente le dio 5 años de cárcel y supuestamente él se basó en decir que esto era una posesión demoníaca. 911. Yeah, The medical aid or police? Father's worst. You what? I just committed a father's worst sin. Okay. I just shot my daughter in the head and my son in the head. Okay, what is your address? Put them out of their misery. Okay, where are you at? Yeah, they're the demons, and I'm gonna have to shoot myself. Okay, sir, are you armed? Sir, what is your address? Yes. Do you have a weapon? Yes. Do you have the gun now? Yes, I do. Okay. Okay. What's your name? Michael, what's your last name? Okay, Michael. I'm sorry, I can't understand you. What room are you in right now? I'm in the kitchen. I'm gonna have to shoot myself. No, I'm asking you, Michael, I'm asking you if you can put the gun down for me. The guy set the gun down. You're setting the gun down? The gun's set down, yes. Okay. No, Michael, I'm asking you that you don't do that. I'm asking that you just stay on the phone with me and talk to me. But, so God, what I do, what I What
kind of gun do you have? Eso fue todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me la pueden comentar en la parte de abajo, o por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.